Pobres alumnos. Me acabo de topar con algunas noticias en el ámbito educativo que me han dejado bastante preocupado, pero que vale la pena comentar. En primer lugar, y pese a que el Tribunal Supremo declaró nulo de pleno derecho el cese habitual el 30 de junio de profesores interinos de los centros no universitarios, que se vuelven a contratar en septiembre para ejercer todo el curso escolar y así eh, los centros se ahorran a paga de julio y agosto, este julio se han echado a la calle 53.423 profesores. Primera noticia. La segunda noticia es que según datos del propio Ministerio, este curso recién estrenado, empezado ahora, uno de cada cuatro profesores de la escuela pública lo hará con contrato temporal. Y la última noticia que me parece de lo más relevante, es que dado el envejecimiento del profesorado español, por cada docente menor de 30 años hay 6 mayores de 50, se han convocado unas oposiciones amplísimas para maestros y profesores de secundaria en la enseñanza pública, 30.500 plazas más o menos, para las que se presentaron más de 185.000 aspirantes y ojo al dato. Quedaron 1.780 vacantes. ¿Cuál es la conclusión de eso? Pues que los profesores que se presentaron no estaban preparados. Si no estaban preparados es que no eran muy buenos. ¿Por qué no eran muy buenos? No me extraña. Si se van a un oficio que les echan en junio y julio, perdón, que les echan en junio y les dejan julio y agosto en la calle, pues qué motivación tienen. No nos engañemos. ¿eh? Eh, con, con ese trato profesional al profesorado, es un milagro tener una enseñanza decente. Lo normal é que sea unha porquería. Non entendo nada. Tratando así o profesorado, esperamos unha enseñanza de excelencia? Alguén me lo explica.